Tenemos a Pedro, el que le hace el mantenimiento a las calles de Siloé. Hoy está en el parque de la horqueta, Pedro. Pedro, ¿qué te reís, hombre, Pedro? ¿Qué? Volvete a ser, estás trabajando. Pedro, ¿ah? ¿Cuántas calles usted logra, Pedro, barrer todos los días en Siloé? Por lo menos unas 80 o 90. ¿80 calles? Sí, más o menos, Harold. Hasta más, Harold. ¿Sí? Sí, yo por lo menos unas 100, por ahí unas 200 y pico. ¿Sí? Sí, más o menos. Ya tengo todo arriba de este allá. ¿De verdad, Pedro? Vale, firme ahí pues, Pedro, hermano, que le vamos a tomar la fotografía de rigor para que usted salga por Siloé Cine TV como el hombre que más calle barre en Siloé. Pero a ver. Una berraquera este Pedro. A ver, pues, pero que lo vea barriendo, hermano, ¿no es que está barriendo usted? ¿Cuántas calles barré, Pedro? Bueno, más o menos 280, 300. ¿Sí? Más o menos. Ya barré eso. Pedro, un personaje de Siloé, que toda la vida ha colaborado con el ornato de la parte baja de Siloé. Y el hombre hace su aseo ahí, como ustedes lo pueden observar. Estoy ahí trabajando, ayudándole a Jaron acá en el parque de la horqueta. Pedro, otro. ¿Ah? ¿Cómo? ¿El mejor barrendero de Siloé, Pedro? Sí, con Cali, ¿no, Pedro? ¿Hace cuánto está barriendo, Pedro? Desde la cuna, ¿no? ¿Desde la cuna? ¿Cómo así? Desde que me paró de la cuna. Creo que yo soy antiguo ya. ¿Sí? Ya está graduado, Pedro, ¿no? Pedro, un personaje de Siloé. Nacido acá en el barrio, ¿no? Sí. ¿Qué parte nació usted? ¿Qué parte de Siloé? Aquí en Cali, en Siloé. ¿Pero por qué parte de Siloé? Ahí. ¿Aquí en esta calle, aquí? Ahí nació Pedro, ¿verdad? El mejor barrendero de Siloé. Es que me subí para arriba, ¿no? Está más contento que un berraco. Sí. Tiene estilo para barrer, vio, Pedro. Barrer te hace feliz, ¿no, Pedro? Sí, claro. Pero un personaje. ¿Y cuándo va a ir donde Polo traje a tomarse las cervezas? Ya estoy. Vos bailás como un berraco, ¿no? ¿Cuántos años tenés vos, Pedro? De años tengo 58 años. 50 años, Pedro, aquí en Siloé. Nacido acá en Siloé, un personaje. Otro personaje más de Siloé que he entrevistado por aquí por Siloé City TV. Muy amable, Pedro, muy amable. Gracias, hermano. Sigue siendo un personaje. Lo llevamos en el corazón. Estamos por Dios, Pedro.